En la vida todo es cuestión de puntos. Están los puntos de aparte, los puntos de inflexión, los puntos de vista. Pero los mejores son los que te hacen ganar fantásticos regalos, como los criapuntos de Grupo Criado. ¿A que tiene su punto? Hazte socio del programa Criapuntos y consigue directamente 100 puntos de regalo. Lo puedes hacer en la web criapuntos.com o en la estación de servicio del Grupo Criado, carretera nacional cuarta, kilómetro 653, el puerto de Santa María, frente al centro comercial Bayamar, donde siempre tenemos para ti los mejores descuentos y promociones. Hazte socio de Criapuntos y verás que si crías puntos te sacarán una sonrisa. Grupo Criado, combustibles de calidad, suministros de confianza. Run, run, don't trail behind. Keep moving, the beast won't stop till we're dead. All the scrapes on our knees will tell you where we've been, where we have bled. How we play, en heladería da Massimo os esperamos con muchas novedades y con los sabores de siempre: queja artesana del puerto, Kinder Bueno, hipopótamo, Nutella y Ferrero Rocher. También en nuestra yogurtería podrá disfrutar del mejor café italiano, crepe, zumos naturales y nuestras tartas artesanales. Y si está tranquilo en casa y no quiere salir, no te olvides de nuestro reparto de domicilio llamando al 687-23-1575. Entra en nuestra web y consulta los sabores del día. Visítanos en calle Luna 22 y en calle Luna esquina Misericordia. ¡Chao! Visual e Iluminación Profesional Ojeda SL, una empresa innovadora siempre con los últimos avances tecnológicos del sector, con técnica integral para cualquier tipo de evento, ofreciendo a nuestros clientes fiabilidad, calidad, servicio personalizado y profesionalidad, tal y como se merecen los clientes que depositan su confianza en nosotros. Una empresa activa y con cobertura en toda Andalucía. El éxito de su evento es nuestra mayor satisfacción. Toda una realidad demostrada. Más de 20 años con el espectáculo y la cultura. Audiovisual e Iluminación Profesional Ojeda SL. Talleres El Palmar, más de 25 años de experiencia en el sector del automóvil. Contamos con el servicio de recepción activa para darte la mejor calidad a la hora de reparar tu automóvil. Somos especialistas en vehículos híbridos y eléctricos. También realizamos la pre-ITV de tu coche para que no te lleves sorpresas inesperadas. Hacemos trabajos de carrocería y pintura. Taller concertado con compañías de seguros y renting. Pregunta por nuestros vehículos de sustitución. Talleres El Palmar, te sorprenderás de nuestra experiencia, calidad y servicio. Encuéntranos en calle Matías Balsera, número 10, teléfono 956-87-6158, el puerto de Santa María. Bienvenido, muy buenas tardes. Comenzamos otra jornada más, Lunes Santo, aquí en el puerto de Santa María, para llevar toda la Semana Santa del puerto. El tiempo que viene ya cada vez más acompañando, más si cabe, a esta Semana Santa. El viento que parece empezar a quitarse, y nosotros que seguimos disfrutando de la Semana Santa portuense. Al viento se le han quitado las ganas de Semana Santa, Luismi, menos mal, porque esta mañana aparecía en esta misma calle que esto iba a ser un vendaval a la hora de la salida de los afligidos, y parece ser que por ahora se está portando bien la cosa. Bueno, nuestro Padre Jesús de los afligidos parece que va a empezar a intermediar para que el tiempo empiece a cambiar y empezar a disfrutar como se merece esta Semana Santa 2017, jornada la que hemos ya empezado a vivir y a disfrutar como se merece, y por delante muchas jornadas, muchas horas, donde vamos a tener la ocasión perfecta de seguir llevándole esta Semana Santa. Seguimos poniendo nuestra propia estación de penitencia dentro de las calles del puerto. Pusimos el micro en marcha el pasado Viernes de Dolores, y hasta el Domingo de Resurrección, si Dios quiere, estaremos aquí para llevaros toda la actualidad de la Semana Santa del puerto, igual que hacemos los 365 días del año, Luismi. De cabo a rabo, no podía ser de otra manera, llevando siempre en viva el puerto y, por supuesto, en todas las ediciones, en todos los programas que hemos estado haciendo y realizando en Onda Luz Costa durante todo el año. Así que ahora más que nunca teníamos que estar presentes en esta Semana Santa. Hoy, Lunes Santo, por entero, afligido, va a tomar ese protagonismo que requiere. Una hermandad muy especial, de las más esperadas en el puerto, una hermandad muy seria,
y con una puesta en la calle que ahora la vamos a comprobar, muy, muy particular y muy peculiar, la que nos pone cada Lunes Santo la Hermandad de Afligidos en la calle. Bueno, pues nosotros que hemos conocido de una manera puntual todo cuanto ha venido sucediendo en estas vísperas y también queríamos hacer un guiño con todos los pequeños cofrades, las futuras personas que van a estar aquí alrededor de todos los pasos, como son los escolares. El pasado viernes fue una mañana muy bonita aquí en la ciudad. Varios colegios son ya los que sacan su propia procesión con esa mini todo, vamos a decirlo así. Además que todos los pequeños se meten mucho en su papel. Incluso hemos visto algunas que tenían hasta guardias civiles cortando los pasos. Lo mismo, una cosa muy, muy bonita y una tradición que no se debería de perder en nuestra ciudad, ya que ellos son la cantera que van a el día de mañana sacar las hermandades del puerto. Pues nosotros, mientras esperamos ya que llegue, que salga, que se abra la puerta de esa capilla pequeñita, pero bastante clásica y añeja como es la de los Afligidos, nos vamos a quedar con los vídeos que estuvimos grabando, estuvimos días pasados llevándole todo lo que viene sucediendo en los centros escolares del puerto de Santa María de esta Semana Santa. Gracias.
Hemos andado miles de kilómetros. Hemos subido las montañas más altas. Hemos sentido que estabas muy cerca. Todo lo hemos hecho para comunicarnos contigo. Hemos visto el futuro. Q Comunicación. Diseñados para comunicar. Imprenta Boyullo, imprime tu idea. Todo tipo de impresión en papel, adhesivos, libros, cartelería, folletos, tarjetas de visita, sellos de caucho, plotter, vinilos, lonas. Servicio de impresión digital y copistería. Imprenta Boyullo. Le atendemos en el centro del puerto, calle Cielo 67, teléfono 956-86-1013. Imprenta Boyullo, imprime tu idea. Para desayunar, para merendar, para reír, para los niños, para las copas, para el verano, para los actuales, para los auténticos, para las madres, para regalar, para querer lo tuyo, para la buena vida, para celebrar, para los grandes acontecimientos, para quererse, para las parejas, para los jóvenes, para las fiestas, para bailar, para los tradicionales, para rezar, para relajarse, para dar la lata, para decorar, para los elegantes, para el día, para la noche. Y para ti, Tejas Artesanas del Puerto en Tiempo Palacio. Empresa especializada en la recogida y transporte de residuos sólidos. Apostamos por la ayuda, la conservación y la colaboración con el medio ambiente, centrándonos en la adecuada gestión de los residuos, consiguiendo la autorización por parte de la Consejería de Medio Ambiente y avaladas por el sistema de calidad ISO 9001 y medioambiental ISO 14001. Disponemos de una planta de almacenamiento y clasificación de residuos sólidos asimilables urbanos para su recuperación. Usama, colaborando con el medio ambiente. Tractoría Pizzería Caruso, las pizzas de toda la vida. En Caruso contamos con más de 15 pizzas distintas, patatas, gondolinas, ensaladas, pastas o salsas. Pizzería Caruso, en Avenida Micael Aramburu 32. Servicio a domicilio, teléfono 956-85-2020 y 956-850125. Pague con tarjeta en su casa. Si tienes hipoteca y llevas más de un año pagando la misma cuota mensual, seguramente tengas cláusula suelo y además tu entidad bancaria probablemente te impusiera el abono de los gastos notariales. Nuestros clientes ya han obtenido sentencias favorables y han recuperado su dinero. Defiende tus derechos y reclama el dinero que te pertenece. Contacta con nosotros por teléfono o por correo electrónico y analizaremos tu caso sin compromiso. Pues ahí teníamos ya el vídeo de los pequeños, de los escolares del puerto, que un año más pues tenían también la oportunidad perfecta de acercarse a esas vísperas de la Semana Santa y que a buen seguro ahora estarán ya en todas las calles y prestos a ver cuánto pueden aprender y cuánto seguir haciendo de toda la Semana Santa, que desde lo más pequeñito también se hace Semana Santa. Ahora estarán seguramente por aquí por la calle y seguro que gracias a sus profesores de esos colegios tendrán muchísimo más conocimiento para estar en la calle y vivir la Semana Santa de una manera diferente, y gran labor la que se hace en estos colegios para fomentar las tradiciones del puerto, Luismi. Bueno, pues ahí estamos ya disfrutando de la cruz de guía que empieza a caminar de una forma bastante decidida por la avenida Micaela Aramburu, 7:00 de la tarde desde esa pequeña capilla, pero muy bonita, como es la capilla del antiguo hospital San Juan de Dios, aquí en pleno centro del puerto de Santa María, una capilla preciosa. Una capilla con unas dimensiones muy pequeñitas, pero esta mañana estaban allí los dos pazos totalmente encendidos y totalmente todo preparado dentro de la capilla y lucía espléndida. Y es un sitio que una vez que uno entra y te recoge, e incluso es una
capilla, que gracias a la imagen de San Judas Tadeo, que la tienen allí, es visitada por cientos y cientos de mujeres durante todos los lunes del año. Es una de las capillas con más afluencia de fieles, de muchísimos creyentes que se acercan, como bien apunta el compañero Vale, toda la semana, todos los días, siempre hay muchísima gente que empieza a pedir, a acercarse para darle ese cariño. Y es más, siempre podemos ver, ¿no?, a muchísimas señoras muy tempranito, antes de hacer la compra, antes de ir al colegio a llevar al niño, a acercarse, estar dos minutitos con él y salir. Y de hecho hoy es una de las hermandades con más penitencia detrás del paso de Jesús de los Afligidos. Lo vamos a poder ver luego conforme avanza ese portentoso paso de misterio del Señor de los Afligidos, cómo hay una gran cola de señoras de penitencia tras él, y que poco a poco están ido haciendo con esta devoción, gracias a, como bien decimos, a tener la capilla abierta día a día y a recibirte y tener la oportunidad de ver a tu Cristo a tan poquitos metros. Pues ahí ya viene andando este cortejo, como decimos, muy decidido por esta avenida Micaela Aramburu. Y qué decir de un cortejo que cuida hasta el más mínimo detalle de todo cuanto sucede por las calles portuense, y que le da sentido más si cabe a cuantos enseres muestra, que no son pocos los que tiene esta cofradía de Lunes Santo. Un cortejo en el que todo tiene un porqué, todo está colocado milimétricamente y todo tiene un sentido dentro del mismo, y de hecho es un cortejo diferente en el puerto, y para mí es una hermandad que tiene un altar de insignia más completo del puerto de Santa María, Luismi. Pues más allá también de todos los enseres, cuanto muestran, hacen una catequesis de una manera muy clara, muy abierta, y como decimos, todos lo muestran de una manera muy clara y haciendo cofradía. Una hermandad muy clásica, perfectamente podría ser una estampa del siglo pasado, y que claramente se puede ver todo el clasicismo que demuestra y que derrocha una cofradía de negro. Solamente esos dos servidores escoltando a ese diputado mayor de gobierno, que será el encargado de pedir la venia en la carrera oficial, le da ese renombre y esa, ¿cómo podemos decir?, esa grandeza que tiene la hermandad, y como bien hemos dicho, que cuida todos y cada uno de los detalles de una puesta en escena en la calle. Y que hablar solamente ya de la propia túnica, ¿no?, ese negro y esos capirotes espigados de una altura considerable respecto a los demás, ese cirio puesto al cuadril respecto a las demás hermandades. Y una hermandad de las que hemos estado disfrutando en estos últimos días de las de capa, en este esplendoroso Domingo de Ramos que hemos vivido, pues todo se vuelve luto y todo se vuelve penitencia en la tarde del Lunes Santo. Pues ahí está esa cruz de guía marcando el camino a seguir, y detrás de él es el Senatus, que es el que está detrás, que es la única insignia que no es pagana, que se viene a recordar en la época histórica donde se mató, donde se crucificó a Jesucristo. Por eso la Semana Santa es una fiesta, vamos a decirlo así, una tradición llena de, donde todo tiene un porqué, todo se hace con un sentimiento y con una cosa especial, y date cuenta que el hermano que porta la cruz de guía no ha apostado la cruz en el suelo a pesar de estar parado, es totalmente estricta penitencia y una forma diferente de estar en la calle. Me acabo de dar cuenta de ese detalle ahora mismo, y este a destacar, Luismi. Todo es un simbolismo que es el que nosotros vamos a empezar a contar detalladamente, porque es una cofradía para estar muchas horas disfrutando de ella, y eso sí, son pocas horas las que está en la calle, pues son prácticamente casi 4 horas las que está de cortejo, pero que lo disfrutan, y a buen seguro hay que estar muy atento porque pasa prácticamente sin darse cuenta. Esto es una hermandad que a mí particularmente me gusta mucho vivirla por la noche, y por ya cuando viene de recogida, una vez que ha abandonado la carrera oficial. Incluso otro de los momentos muy bonitos que tiene es la estación de penitencia por el interior de la basílica, donde es todo a oscuras y solo se ilumina la basílica, los candelabros del paso de Cristo y la candelería de la Virgen, y lo único que está iluminado de toda la iglesia es el sagrario, de ese carácter sacramental que tiene esta hermandad, el importantísimo culto al Santísimo que le dedica durante todo el año. De hecho, es la encargada de organizar la procesión del Corpus Christi cada año aquí en el puerto, Luismi.
Sacramental, que también es otro de los títulos que tiene esta cofradía, una cofradía que se fundó en la década de los 50 del siglo pasado, con esos empleados de la bodega de Terry, donde quisieron rendir culto y recuperar una imagen que tenían las concepcionistas, que ya estuvimos comentando también en las vísperas, la categoría que tenía la imagen, y por supuesto de ahí que estos antiguos empleados de Terry quisieran dar una consistencia más allá de la veneración a la imagen, creando una propia hermandad. Vamos a decirlo así, la importancia de los gremios dentro de la Semana Santa en el puerto, el gremio de pescadores con el tema de la hermandad del Nazareno, el gremio de los bodegueros con esta fundación de la hermandad de los afligidos, la hermandad del dolor, por ejemplo, nació de empleados de banca, sentados en la Plaza Peral, charlaban cuando eran jóvenes, y la importancia de eso, de los gremios dentro de la Semana Santa, no solo del puerto, sino de toda Andalucía y de toda España. Pues aquí estamos siguiendo esperando a este cortejo que se ha parado aquí justo ya en esta avenida de Micaela Aramburu, esperando también, por supuesto, al misterio que vamos a ver y a disfrutar como se merece, un misterio digno de observar, y ya ni que decir de ese palio que también tendremos la ocasión perfecta de poder disfrutar y poder comentar todo cuanto de sí. También hay que decir que esta imagen, también lo dijimos ya también en la víspera, lo volvemos a recordar aquí en Ondaluz, fue una de las titulares, la Virgen de los Dolores, la que procesionó el pasado viernes de Dolores con el apostolado. Acompañaba al Señor de los Afligidos en ese primitivo Via Crucis que se celebraba por la calle Cruces en la madrugada del Viernes Santo, y fue su primitiva titular. De hecho, radicaba en el antiguo convento de San Francisco, y ya cuando ya una vez que se sufrió la desamortización, pasó a la concesionista, y de ahí fue de donde cogieron la imagen este grupo de hermanos fundadores para que traerla hasta la capilla del Hospital de San Juan de Dios. Una vez, un año después de su fundación, es cuando pasa a esta capilla, y es donde tiene la ocasión perfecta de tener su sede, como a buen seguro todos los portuenses han podido ver también ese retablo, ese azulejo que porta la parte derecha de ese dintel típico de esta Semana Santa. Y ahora sí, todo el cortejo empieza a comenzar a andar, y poquito a poco se va haciendo el silencio. Eso es lo que suele suceder con este tipo de hermandades, que una vez que pone el cortejo en la calle y que va pasando por delante del público, el público guarda silencio, ya que todo es compostura, vamos, lo que vamos a poder ver desde principio a fin en esta hermandad. Y hay que hablar también de que vamos a poder ver la primera fase del dorado de este paso de misterio del Señor de los Afligidos. Luismi, todo un logro para la hermandad, que va a paso agigantado haciendo este nuevo paso de misterio. Pues bueno, poquito a poco todos los misterios que van tomando cuerpo y empiezan a completarse de una manera bastante digna, y también pues nos alegramos muchísimo de que poco a poco todos los pasos estén como las hermandades quieren que estén, que al fin y al cabo son los que van a tener ese proyecto, los que se aprueban en Cabildo de Hermanos y que luego tienen la posibilidad de sufragar, que también hay que decirlo. Todo lo que se haga en una hermandad hoy va a quedar para el futuro y va a ser su patrimonio. Lo importante ahora es que se cuide, ¿no? Como lo van a cuidar todas las hermandades. Claro, no van a hacer un paso nuevo para no darle su mantenimiento. Y poco a poco vamos a ver cómo ese paso va a tomar todo el dorado. Y imaginamos que el ritmo que llevará la hermandad tan lento es porque estarán haciendo los preparativos para esta dificultosa salida del paso de nuestro Padre Jesús de los Afligidos por la estrecha y bajita puerta de la capilla del antiguo Hospital de San Juan de Dios. Luis. Pues nuevamente que se para este cortejo, e incluso las medidas son las que son, entre penitente y penitente, nazareno y nazareno, distancia y todo al milímetro, es lo que decimos, que es una cofradía que cuida muchísimo todos los detalles, y no podía ser de otra manera que estos afligidos hagan también ese recorrido digno, dignísimo, una de las hermandades que requiere muchísima atención. Ya empieza a salir poquito a poco, ya sale. Vemos que se le desprende la parte de arriba de la cruz para, vamos, porque es que la puerta es justa para que se realice la salida procesional, y el paso tiene la anchura justa para entrar y salir de por la puerta de esta capilla, Luismi.
Pues empezamos a disfrutar ya del misterio en esta avenida de Micaela Aramburu, el silencio que se va haciendo cada vez más presente de esta hermandad del Lunes Santo. Y ahora sí, está todo el misterio ya fuera. Y ahí están los aplausos de esa maniobra dificultosa como poco. Una maniobra que todos los años nos sorprende, ¿no?, que se haga, pero todos los años está el paso de los afligidos en la calle, y un buen trabajo que realiza la cuadrilla comandada por Juan Luis Gutiérrez, que es buen capataz del puerto de Santa María y con muchos años y mucha veteranía al frente de los pasos de la ciudad. Pues está nuevamente elevado el misterio. Y es noticia que ya esté los cirios encendidos. Es sí, noticia. Sí, ayer no vimos ni un cirio encendido en ninguna de las dos hermandades de la ciudad. Hoy vamos a ver cómo se va a gastar la cera en esta hermandad afligido. Incluso vamos a poder ver una candelería encendida, Luis Mica. Ayer yo me quedé con esa pena, fui a ver la recogida, incluso a ver si podía ver algún ratito las candelerías de tanto de entrega como de amargura encendidas, pero fue una tarea muy dificultosa para los encendedores de vela es con el viento que se ha hecho presente en este inicio de Semana Santa. Pues los días que se van a ir normalizando en esta Semana Santa, el viento parece que por fin nos va a dejar, y el buen tiempo y el calor que se va a imponer a partir ya del Martes Santo. El miércoles parece que no va a soplar absolutamente nada de nada de aire, por lo que vamos a disfrutar también como se merece el olivo, que también tendremos la ocasión de poder contar todo cuanto suceda en esa mágica tarde-noche del miércoles santo, y ahora disfrutando como se merece de este Lunes Santo de afligido, donde tiene la ocasión perfecta de mostrar todo cuanto bueno se viene haciendo una cofradía con muchísima labor social. Una importante labor social la que realiza esta hermandad durante todo el año, tanto con los conventos de la ciudad como con los hermanos necesitados y con Cáritas de la parroquia de la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros. Grandes campañas que se realizan durante todo el año, y una muy especial de la que estábamos hablando antes, Luismi, en la propia papeleta de sitio se invitaba a los hermanos a que aportaran un kilo de alimentos, recogiendo un total de 225 kilos, si no me equivoco, ¿no, Luismi? Sí, han sido muchísimos kilos. Ahí tenemos también la terminación de esa colocación de la cruz para empezar ya a caminar. Uno de los detalles que tiene este cortejo, que es esa reliquia del Lino Cruci portada en esa pequeña parihuela por cuatro servidores. Una novedad, no vamos a decir novedad porque ya se ha convertido en una costumbre dentro de esta hermandad, y esa reliquia hay que recordar que es propiedad de la Basílica de Nuestra Señora Menor de la Basílica Menor de Nuestra Señora de los Milagros, y que cada Lunes Santo ceda esta hermandad para que la pueda formar parte de su cortejo. Pues por tercer año consecutivo que viene realizándolo, y ya se ha quedado, se ha impuesto ya como otro esorno más dentro de este completísimo cortejo que muestra cada año afligido. De hecho, incluso hasta en el mes de septiembre se le realizan unos cultos especiales a esta reliquia aquí en la capilla de San Juan de Dios. De nuevo la vuelven a ceder y se le realizan unos cultos especiales para que estén a la veneración de los fieles del puerto de Santa María. Pues ahí está el misterio arriado, esperando a las órdenes de su capataz para empezar a andar con un paso muy muy decidido, porque como decimos, el cortejo no tiene desperdicio, pero hay que estar muy atento porque su caminar, una vez que emboque ya el misterio por esta avenida de Micaela Aramburu, va a empezar a andar sí o sí. Empieza a andar ahí siempre de frente, sin ningún tipo de cambio, es un caminar pausado, pero eso sí, ganando muchos metros el paso desde que sale hasta que se recoge, y hay que decir que va acompañado por los sones de la capilla musical del puerto vía sacra, una capilla que está abriendo un hueco importante tanto en la Semana Santa portuense como en la Semana Santa de nivel de toda la provincia. Bueno, pues más allá de todas las obras de caridad que realiza a lo largo y ancho del año, que no son pocas las que viene haciendo, hay que recordar también que hoy han tenido la posibilidad de sufragar el almuerzo en el asilo de las Hermanitas de los Pobres,
que han tenido a bien, tanto los hermanos como los fieles que se acercan día tras día a esta capilla de los afligidos, por lo que también ha tenido esa complicidad solidaria con nuestros ancianos. Importante que el lunes santo, día grande para esta hermandad invite a comer a los más necesitados de la ciudad, ¿no? Y tener ese detalle con ellos y que puedan formar parte de esta estación de penitencia, aunque haya empezado bastante temprano a la hora del almuerzo, Luismi. Hoy empieza ya a caminar nuestro Padre Jesús de los Afligidos con Simón de Cirene, y siempre lo recuerdo porque siempre me gusta ese detalle, el primer costalero de la historia. El primer costalero de la historia, aquel que ayudó a Jesucristo con ese madero camino del Calvario. Y cuántas cosas le contará durante esta estación de penitencia al Señor y cuánta ayuda le prestará. Este Simón de Cirene que nos podemos ver reflejado todo el pueblo ayudando al Señor a llevar el peso de la cruz, ya que murió por nosotros. Thank you.
nos pasa? Pablo. Bueno, hay que abajo. En la vida todo es cuestión de puntos. Están los puntos y aparte, los puntos de inflexión, los puntos de vista. Pero los mejores son los que te hacen ganar fantásticos regalos, como los criapuntos de Grupo Criado. ¿A qué tiene su punto? Hazte socio del programa Criapuntos y consigue directamente 100 puntos de regalo. Lo puedes hacer en la web criapuntos.com o en la estación de servicio del Grupo Criado, carretera nacional 4, kilómetro 653, el puerto de Santa María, frente al centro comercial Vallamar, donde siempre tenemos para ti los mejores descuentos y promociones. Hazte socio de Criapuntos y verás que si crías puntos te sacarán una sonrisa. Grupo Criado, combustibles de calidad, suministros de confianza. Run, run, don't trail behind. Keep moving, the beast won't stop till we're dead. All the scrapes on our knees will tell you where we've been, where we have bled. How we play, how en Heladería da Massimo os esperamos con muchas novedades y con los sabores de siempre: queja artesana del puerto, Kinder Bueno, hipopótamo, Nutella y Ferrero Rocher. También en nuestra yogurtería podrá disfrutar del mejor café italiano, crepe, zumos naturales y nuestras tartas artesanales. Y si está tranquilo en casa y no quiere salir, no te olvides de nuestro reparto de domicilio, llamando al 687-23-1575. Entra en nuestra web y consulta los sabores del día. Visítanos en calle Luna 22 y en calle Luna esquina Misericordia. ¡Chao! Visual e Iluminación Profesional Ojeda SL, una empresa innovadora siempre con los últimos avances tecnológicos del sector, con técnica integral para cualquier tipo de evento, ofreciendo a nuestros clientes fiabilidad, calidad, servicio personalizado y profesionalidad, tal y como se merecen los clientes que depositan su confianza en nosotros. Una empresa activa y con cobertura en toda Andalucía. El éxito de su evento es nuestra mayor satisfacción. Toda una realidad demostrada. Más de 20 años con el espectáculo y la cultura. Audiovisual e Iluminación Profesional Ojeda SL. Talleres El Palmar, más de 25 años de experiencia en el sector del automóvil. Contamos con el servicio de recepción activa para darte la mejor calidad a la hora de reparar tu automóvil. Somos especialistas en vehículos híbridos y eléctricos. También realizamos la pre-ITV de tu coche para que no te lleves sorpresas inesperadas. Hacemos trabajos de carrocería y pintura. Taller concertado con compañías de seguros y renting. Pregunta por nuestros vehículos de sustitución. Talleres El Palmar, te sorprenderás de nuestra experiencia, calidad y servicio. Encuéntranos en calle Matías Balsera número 10, teléfono 956 87 61 58, el puerto de Santa María.
estas bolsones de Vía Sacra. Y bonita imagen para disfrutarla ahora mismo, la del Señor de los Afligidos, parado justamente frente a nuestras cámaras, donde podemos ver ese hermoso rostro de este señor del Hospital de San Juan de Dios, el rey de la calle Micael Aramburú. Y el viento está empezando otra vez de nuevo a hacer acto de presencia, pero vemos como este enciende vela está consiguiendo encender casi todas las tulipas de la hermandad, Luis. Esos guardabrisas que van a impedir que el viento pueda entrar dentro y ojalá pues pueda iluminar ese rostro bellísimo de nuestro Padre Jesús de los Afligidos, con ese Simón de Cirene a pocos centímetros de él, acompañando y llevando esa cruz. Y como decimos, el silencio que se hace patente con este paso, con este misterio, con esta cofradía del Lunes Santo. Ahí vemos también lo que estábamos hablando antes, esa importante fila de mujeres de penitencia tras el paso, que irán acompañándolo con sus rezos durante todo el recorrido. Ahí teníamos la oportunidad de disfrutar como se merece este misterio, que ya empieza a tomar Micael Aramburu con un paso decidido. Hemos visto también la penitencia y todo este tramo de cruces. El tramo de cruces que ya va a abrir el cortejo que anuncia la venida del paso de palio de María Santísima del Rosario. Y vamos a ver también una importante pavera que también cuida mucho esta hermandad y tiene su propio cuerpo de acólito, y que trabajan durante todo el año para que los más jóvenes de la hermandad vaya viviendo la hermandad desde pequeñito, Luis. Como decimos, si hay una cofradía que cuida, que mima cada detalle, cada acto que realiza públicamente, Afligido, y nuevamente pues todo marcado, milimétricamente puesto, todas las cruces, cirio, toda esta disposición. Incluso lo original que es esa cruz parroquial, ¿no?, con el preche al lado, con los dos cirios, no es la cruz parroquial al uso, sino que es un crucifijo antiquísimo de marfil, que es el que posee esta hermandad. Thank you.
Pues después de la penitencia más austera, ese tramo de Pavera, los futuros cofrades, los hermanos más pequeños de esta hermandad de afligidos. Esa alegría que nos falte dentro de las hermandades, esa cantera, que son los que el día de mañana deberán de poner esta hermandad en la calle, y que mejor que la vivan y que la sientan desde pequeñito, Luismi. Y vemos ahora uno de los detalles de esta hermandad, ese estandarte franciscano por sus orígenes, como bien hemos comentado antes. El Señor de los Afligidos se encontraba en el antiguo convento de San Francisco del Puerto de Santa María. Hoy es la casa de los jesuitas, ¿no? Pero antiguamente fue de los monjes franciscanos aquí en el puerto. Y esto es uno de las insignias que tiene un porqué dentro de este cortejo. Ya vemos los ciriales que acaban de pasar el dintel. Tenemos aquí justo enfrente también otro de los estandartes que anuncia la llegada de la Virgen. Y estoy echando de menos, y creo que tiene una cuestión, es el sin pecado de esta hermandad, uno de los sin pecados más grandes del puerto de Santa María, que imaginamos que ante este fuerte viento la hermandad ha tenido a bien de dejarlo dentro. Es una obra maravillosa de esos primitivos diseños, vamos, de estos primeros diseños de David Calleja, el portuense, y que la verdaderamente creo que no me lo he saltado. Estamos viendo el cortejo completo, no lo echo de menos, y seguro que ha sido por eso, ante el fuerte viento han decidido y ha tenido bien a dejarlo dentro de la hermandad, Luis. Otro de los detalles que hay que tener en cuenta es el color de los propios cirios de este tramo de palio. Hemos pasado un primer tramo detrás de cruz de guía con cirios tinieblas, cirios estrictamente de penitencia. Justamente delante del Cristo ese color ha cambiado al cirio rojo, el color sacramental, ¿no? El color propio de las hermandades sacramentales. Y ahora ya para anunciar la venida de la Virgen María vuelve esta cera blanca. La importancia que siempre tiene todas las hermandades, que a buen seguro también a lo largo de todo el año no se presta solamente a 4 horas de esta procesión, sino también la formación, la bolsa de caridad, que hemos estado dando detalles de lo que viene realizando no solamente esta hermandad, sino todas las diferentes hermandades del mundo, porque al fin y al cabo por estatuto está de obligado cumplimiento el realizar diferentes acciones sociales. Habrá muchas personas que piensen que las hermandades solo viven este momento en la calle, no esas 4 horas, 8 horas que puedan estar en la calle, pero una hermandad es mucho más que eso. Una hermandad trabaja durante los 365 días del año, ayudando al prójimo, que es lo que deben de hacer todas las hermandades y todos los cofrades del mundo, vamos a decirlo así, y que no solo va a ser quedarnos con un lunes santo, sino que hay 365 lunes santos en todo el año. Sería muy triste el quedarse solamente con 4 horas durante todo el año para disfrutar lo que se está disfrutando, y de ahí que la labor social, la labor de hermandad, se venga haciendo durante todos los 364 días que componen, más allá del día que te toca de hacer la penitencia. Y entre los títulos de los... la multitud de títulos que tiene esta cofradía también es sacramental, como hemos dicho, y colabora activamente a los santos oficios de jueves y viernes santo. Los santos oficios se encarga del exorno del sagrario de la basílica en la madrugada del viernes santo y de algunos de los turnos de vela, y también, como bien hemos dicho antes, es la hermandad que es encargada de organizar y sacar la procesión del Corpus Christi cada mes de junio en el puerto de Santa María. Pues la tarde que empieza ya a caer, algo de fresco sí que hace, y a buen seguro que luego habrá que buscar nuevamente esta cofradía por el centro más céntrico de la ciudad. El palio como asoma por esa pequeña puerta de la capilla, Luismi. Y el trabajo de los costaleros, que es recompensado el único momento, ¿no?, en el que se rompe el silencio en esta calle Miquel Aramburu, que es con la salida de los pasos, donde el público le agradece de una manera especial el esfuerzo que realiza. ¡Viva España!
esto de fondo. Pues estaba la marcha real interpretada por la banda de música Maestro Gailín de Puerto Serrano, y que le da un toque especial a este Lunes Santo y a este palio de la Virgen del Rosario, con un repertorio muy escogido, con marchas de corte muy clásico y muy, muy serio, que no desentonan para nada con la estricta penitencia que es esta hermandad, Luismi. Un palio bien diferente a como estamos acostumbrados en la Semana Santa portuense, de cajón, muy clásico, clásico. Ya podemos decir que perfectamente podríamos tirar con una máquina del tiempo hacia atrás e irnos a 1900 y algo, porque perfectamente encuadraría las mil maravillas esta cofradía. Es un palio mío especial, y si allá hablábamos de bambalinas al viento y movimiento en las bambalinas, este palio anda sin ningún tipo de alarde y sin ningún tipo de cambio, siempre de frente, y ese palio de cajón que se llama, le da una seña a la Virgen y una seriedad, aún más, seguimos hablando mucho la palabra seriedad dentro de esta hermandad, para acompañar el caminar de su hijo que va camino al Gólgota para su crucifixión. Un estilo muy sobrio, que es el que muestra abiertamente, sin escrúpulos, sin complejos, al fin y al cabo, una cofradía de negro. Solamente hay que ver la túnica, la forma que se dispone, la seriedad. No encontrará ningún penitente, ningún nazareno hablando con el público, mirando el móvil. Aparece el cinturón de Esparto, ¿no? Símbolo de penitencia. Mañana también lo veremos en el dolor y sacrificio, las dos únicas hermandades de la ciudad que llevan ese Esparto. Yo estoy hecho de menos en esta hermandad, con la seriedad, es tener en el puerto una túnica de cola. ¿Por qué no tenerla? Sería la hermandad ideal para tenerla, ya que es de corte, vamos a decirlo, es muy sevillana esta hermandad, su estilo dentro de las hermandades de penitencia de Sevilla, y por qué no una, aunque sea un tramo con una túnica de cola, sería muy bonito verlo aquí en el puerto y tener cosas diferentes, Luismi. ¿Tiene cierto paralelismo con el silencio de Sevilla? Ahí está, vamos a jugar con eso, con silencio, con pasión de Sevilla, con muchas hermandades de Sevilla, que le da ese toque de esa cola recogida en ese propio cinturón de Esparto, que le daría un toque muy aún más clásico a esta hermandad y aún más de penitencia. Bueno, pues detalle que no vamos a dejar pasar, ni mucho menos, y simplemente hay que mirar los varales. Ahí se ve cómo se anda un palio, y aquí vamos a tener la muestra perfecta de cómo se anda aquí en el puerto. Cómo anda ese palio de cajón, que lo hemos dicho, que el único movimiento que va a tener hoy es el del viento y un pequeño meseo que le dan en los primeros sones de estas marchas. Vale.
Hemos andado miles de kilómetros. Hemos subido las montañas más altas. Hemos sentido que estabas muy cerca. Todo lo hemos hecho para comunicarnos contigo. Hemos visto el futuro. Q-Comunicación. Diseñados para comunicar. Imprenta Boyullo, imprime tu idea. Todo tipo de impresión en papel, adhesivos, libros, cartelería, folletos, tarjetas de visita, sellos de caucho, plotter, vinilos, lonas. Servicio de impresión digital y copistería. Imprenta Boyullo. Le atendemos en el centro del puerto, calle Cielo 67, teléfono 956-86-1013. Imprenta Boyullo, imprime tu idea. Para desayunar, para merendar, para reír, para los niños, para las copas, para el verano, para los actuales, para los auténticos, para las madres, para regalar, para querer lo tuyo, para la buena vida, para celebrar, para los grandes acontecimientos, para quererse, para las parejas, para los jóvenes, para las fiestas, para bailar, para los tradicionales, para rezar, para relajarse, para dar la lata, para decorar, para los elegantes, para el día, para la noche. Y para ti, Tejas Artesanas del Puerto en Cien Palacios. Empresa especializada en la recogida y transporte de residuos sólidos. Apostamos por la ayuda, la conservación y la colaboración con el medio ambiente, centrándonos en la adecuada gestión de los residuos, consiguiendo la autorización por parte de la Consejería de Medio Ambiente y avaladas por el sistema de calidad ISO 9001 y medioambiental ISO 14001. Disponemos de una planta de almacenamiento y clasificación de residuos sólidos asimilables urbanos para su recuperación. Usama, colaborando con el medio ambiente. Tractoría Pizzería Caruso, las pizzas de toda la vida. En Caruso contamos con más de 15 pizzas distintas, patatas, gondolinas, ensaladas, pastas o salsas. Pizzería Caruso, en Avenida Micael Aramburu 32. Servicio a domicilio, teléfono 956-85-2020 y 956-850125. Pague con tarjeta en su casa. Si tienes hipoteca y llevas más de un año pagando la misma cuota mensual, seguramente tengas cláusula suelo y además tu entidad bancaria probablemente te impusiera el abono de los gastos notariales. Nuestros clientes ya han obtenido sentencias favorables y han recuperado su dinero. Defiende tus derechos y reclama el dinero que te pertenece. Contacta con nosotros por teléfono o por correo electrónico y analizaremos tu caso sin compromiso. Pues nos cambiamos de ubicación y ahora estamos ya en la Basílica Menor Nuestra Señora de los Milagros, en esa estación de penitencia de esta cofradía del Lunes Santo, Los Afligidos, donde empezamos ya a ver al fondo a esa característica cruz de guía de plata. En un Lunes Santo donde nuevamente podemos destacar la cantidad de público que se viene dando cita en esta Semana Santa 2017. Mucha gente la que se echa a la calle cada día de esta Semana Santa, a pesar de haber solo una hermandad en la calle, Luismi. Vemos que mucho la gente se ha quedado en el puerto para disfrutar de Los Afligidos, y yo pienso que es una de las hermandades que gustan aquí en la ciudad. Un día que, aunque solamente, como bien apunta el compañero Ale, solamente hay una hermandad la que viene haciendo esta estación de penitencia, ni mucho menos desmerece un Lunes Santo que, donde nuevamente se vuelve a demostrar las ganas que hay de Semana Santa y la cantidad de personas que acompañan en cada calle, en cada tramo, a esta cofradía de negro, de Lunes Santo. Y sí quisiéramos quedarnos ahora con otros detalles diferentes a los que hemos tenido la oportunidad de hacer durante esa salida triunfal que nuevamente ha realizado otro año más Afligido,
de muchos detalles, ¿no? Que a buen seguro se nos habrá quedado en el tintero. Hemos estado viendo una salida muy importante y cuando llegaba al palio, debido a la música de cámara, nos hemos apuntado que el cuerpo de los bomberos escolta a la Virgen del Rosario con uniforme de gala, debido a la gran vinculación que tienen los bomberos por ser su patrón San Juan de Dios, lugar donde radica la corporación del Lunes Santo, que incluso llegan hasta a colaborar en el montaje del paso de palio cada cuaresma, y es uno de los momentos íntimos de esta hermandad y de los momentos más bonitos que me lo han contado a mí personalmente bomberos, y de esta estrecha relación que tienen durante todo el año con esta hermandad que radica en la calle Miquel Aramburu. Y bueno, llevando ya algunos días de retransmisiones, ni mucho menos quisiera que se quedara la colaboración y la ayuda y el trabajo inestimable que viene realizando los diferentes cuerpos de seguridad, de limpieza y todas aquellas personas que de una forma u otra vienen haciendo que la Semana Santa sea más segura, más limpia y podamos disfrutar como se merece de una Semana Santa que a lo mejor en un momento determinado estamos a pie de calle y no nos damos cuenta, pero hay muchas personas que sí están alrededor que hacen que la Semana Santa sea tan brillante como la que podemos contemplar día tras día. Hemos visto cómo policía local abre cada cortejo de las hermandades de la ciudad, hemos visto cómo Protección Civil está en la salida y en los puntos importantes de cada hermandad del puerto para prestar su ayuda en caso de que sea necesaria, e incluso un OVI móvil hemos podido ver hoy tanto en la salida como ahora está en la puerta de campana de aquí del primer templo de la ciudad, una OVI móvil preparada por si hubiese algún percance durante el recorrido de afligidos para actuar. Esperemos que no sea necesaria y que no tengamos que ver estas sirenas por la calle, pero una gran labor y una estación de penitencia distinta a la que viven todos esos voluntarios y todos estos agentes de policía, médicos y sanitarios durante la Semana Santa, Luis. Para que sea una Semana Santa más acorde a toda la que todos no creo que nos merecemos, y por supuesto la seguridad, la limpieza, y que podamos tener una Semana Santa acorde a la que venimos realizando. Dentro de todas las distinciones que puede tener y encontrar en esta cofradía del Lunes Santo, decíamos en esa salida en la que hemos estado muchísimo tiempo contando y hablando y recreándonos esa historia y en todos los detalles que apunta esta Semana Santa y sobre todo en esta hermandad, me quedaba con la distancia que tiene entre nazareno y nazareno, pero que incluso los capirotes también tienen su medida. Los capirotes son de los que se denominan capirotes espigados, ¿no? Con una medida muy especial, medida especial para las hermandades de penitencia, de casi un metro de altura que tienen estos capirotes, y que si hubiese sido hoy un día de viento hubiese sido una tarea difícil la de llevarle a estos hermanos, y una doble penitencia como ayer sufrieron los hermanos de la borriquita y de la flagelación con esas capas. Pero si hoy llega a soplar el viento con los capirotes hubiésemos visto mucha más dificultad en los hermanos nazarenos. A buen seguro, el viento que parece que ya empieza a dejarse, a dejar de ser historia en esta Semana Santa, donde hemos tenido la paciencia de aguantar todo un levante donde no termina de lucir, ¿no?, como se merece una semana tan esperada. La lluvia, por supuesto, es la peor de los condicionantes, pero sobre todo también el viento. El viento ha condicionado el inicio de la Semana Santa y estamos tranquilos. Parecía una pequeña, cuando en la salida, durante la salida, hubo una ligera brisa que no creíamos que iba a saltar más fuerte el levante, y gracias a Dios se ha parado. Y nada, está prácticamente sin ningún tipo de dificultad esta salida procesional. Bueno, pues ya prácticamente el misterio saliendo de la Basílica Menor Nuestra Señora de los Milagros. Ahí vemos ya los ciriales que antecede a ese majestuoso misterio, y es curioso que el público siempre, normal cuando hay tanta gente, siempre hay un revuelo, siempre se habla mucho, pero cada vez que se va acercando, más silencio se va haciendo. Podemos decir que estamos escuchando el silencio del puerto de Santa María, el respeto, esa señal de respeto ante el paso de esta cofradía. En la salida dijimos que se rompía solo en los únicos momentos de la salida de las dos cuadrillas, de ambas cuadrillas, por esa dificultad que entraña la maniobra de salida por esa puerta tan estrecha y tan baja. Vemos cómo sale el señor de afligido ahora mismo. Ahí está esa imagen de ese misterio al fondo, en ese atardecer del Lunes Santo, donde va a quedar arriado, en ese descansillo
que da entrada al primer templo del puerto de Santa María, y dentro de las curiosidades de las miles que reúne cada hermandad, hay que decir que esta hermandad tiene el privilegio de ser la tercera de Andalucía con esos hermanos costaleros, los terceros. Sevilla, Jerez y el puerto fueron los que marcaron y los que iniciaron ese camino para que las propias cuadrillas de los costaleros fueran hermanos. De nuevo el puerto de Santa María presente en la historia de Andalucía, a nivel de España incluso, con esa cuadrilla de hermanos costaleros. Recordamos que antes los pasos eran portados por cuadrillas profesionales, bien sean de hombres de la mar, de hombres de bodega. De hecho, el típico costal, ¿no?, de los hombres que trabajaban en el puerto, que se ha impuesto hasta nuestros días, pero que es muy importante una cuadrilla de hermanos que sientan y vivan la hermandad todos los días del año, y que porten a su Cristo con esa devoción y esa corrección que se acató desde esta tercera cuadrilla a nivel andaluz. Vemos cómo se rompe ese silencio con los acordes de la banda del palio, ¿no? Con esa, parece que se han puesto de acuerdo para esa salida del Cristo. Y ahora mismo seguro que nuestro Señor de los Afligidos está viendo de reojo a su madre en esa plaza de España, y algo se estarán hablando entre ellos. A buen seguro, y no quisiera ni mucho menos dejar esta oportunidad de estos 100 años, un centenario de Luis Ortega Bru. Decían algunos, no sé si los que saben o no, que Luis Ortega Bru nunca sabía hacer una dolorosa. Yo creo que sí, que sabía hacerlo y muy bien. Y aquí en el puerto tenemos una que precisamente este año cumple su 50 aniversario, el 50 aniversario de su bendición, y que la hermandad va a celebrar a lo largo de este año distintos actos para conmemorarlo, y el primero de ellos fue verla en el altar de culto junto al Señor de los Afligidos durante esta cuaresma. Luis, pues está esa mezcla de sonido con la capilla musical del puerto, la vía sacra y también la otra banda de música, y esa imagen perfecta, la que no sé si estamos pudiendo observar, la estamos haciendo, según nos apunta el compañero cámara Antonio, perfectamente, otro día más llevándonos las mejores imágenes y teniendo ese misterio y esa dolorosa al fondo. Una de las imágenes de la ciudad, una imagen espectacular que no deja de sobrecogernos cada año, y es ese encuentro entre la madre y el hijo, ¿no?, en esa vía dolorosa. Y la verdad que te deja sin palabras estos momentos, Luismi. El vivir la Semana Santa a pie de calle es mucho, muy, muy distinto a cuanto contamos todo el año en ese estudio, mucho a eso. Y esto es lo que queremos transmitirle hasta vuestros hogares, que viváis la Semana Santa igual que la estamos viviendo nosotros. Y una penitencia que hacemos nosotros todos los años, Luismi.
Pues ahí queda nuevamente arriado este misterio con esa penitencia que viene justo detrás de este misterio. Y nuevamente impresionante las estampas que podemos ver. Acabamos de recibir en nuestros teléfonos móviles imágenes de dentro de la basílica, con esa basílica totalmente a oscura, solo iluminada por los candelabros de este paso del Señor de los Afligidos. Y que esa debe ser una imagen que algún año conseguiremos entrar dentro y llevarla hasta vuestro hogar, porque debe ser uno de los momentos más bonitos de la Semana Santa del puerto, Luis. La Semana Santa, la que no se ve a pie de calle, la que estamos ofreciendo en estas horas que podemos tener la ocasión de llevar a través de esta pequeña pantalla, de esta pequeña ventana que se abre en todos los hogares del puerto y que a buen seguro también recoge estampas magníficas de todo lo que da de sí una Semana Santa bien diferente a lo que se vive en cada templo, en cada zona y en cada instante, ¿no?, que queda retenido en la imagen y en el recuerdo. Sabemos que toda la Semana Santa es un libro en blanco que se empezó a escribir en el puerto con esos prólogos de la víspera. El libro se empezó, los capítulos se empezó a escribir ayer, domingo de Ramos, y hoy seguimos con el Lunes Santo escribiendo historia y parte de la historia en el puerto, ya que cada salida procesional es distinta, es diferente y son momentos inigualables durante la Semana Santa del puerto de Santa María. Y que nosotros vamos a tener la ocasión perfecta, y siempre me reitero y me repito, en todo, cada año, en cada Semana Santa. Al final tendrá un final feliz. Al final vamos a poder ver ese triunfo de la muerte sobre la vida, o la vida mejor sobre la muerte, de todo cuanto viene haciendo este Jesús que nos encandila día tras día, en cada pasión, en cada momento, y que nosotros vamos a tener la ocasión de poder reconocer y recordar día tras día. Todos sabemos el final de esta historia, la historia más bonita jamás contada, ¿no? La de un hombre que murió por todos nosotros en una cruz y que el domingo nos dará esa alegría, nunca mejor dicho, de resucitar en el puerto para bien de todos los cristianos. Pues está el misterio andando sobre la calle Vicario, dejando ya atrás la Basílica Menor, y acompañado con muchísimo público, muchísimas personas que se vienen acercando para disfrutar de este Lunes Santo. Y de fondo esos sones de esa banda de música de Puerto Serrano, donde año tras año pues viene acompañando a este palio. Y ahora sí que se va a meter mucho más en calles estrechas, va a dar más de sí si cabe una cofradía que ya con la noche que empieza a caer, y a buen seguro que va a ofrecer instantánea bien diferente. Lo vuelvo a repetir, esta hermandad es para verla de noche, ya de camino de su recogido, una vez que abandona la carrera oficial, que se va metiendo por las calles rectas, Lujas y todos esos sitios, calles estrechas, calles cofrades de la ciudad, y donde son los mejores momentos, los momentos más recogimiento, donde ya se hace verdaderamente el silencio dentro de la hermandad del Lunes Santo, se va a este bullicio, y donde seguramente los hermanos tendrán muchísimo más recogimiento. En la vida todo es cuestión de puntos. Están los puntos de aparte, los puntos de inflexión, los puntos de vista. Pero los mejores son los que te hacen ganar fantásticos regalos, como los criapuntos de Grupo Criado. ¿A qué tiene su punto? Hazte socio del programa Criapuntos y consigue directamente 100 puntos de regalo. Lo puedes hacer en la web criapuntos.com o en la estación de servicio del Grupo Criado, carretera nacional 4, kilómetro 653, el puerto de Santa María, frente al centro comercial Bayamar, donde siempre tenemos para ti los mejores descuentos y promociones. Hazte socio de Criapuntos y verás que si crías puntos te sacarán una sonrisa. Grupo Criado, combustibles de calidad, suministros de confianza. Run, run, don't trail behind. Keep moving, the beast won't stop till we're dead. All the scrapes on our knees will tell you where we've been, where we have bled. How we play, autumn day, yeah.
En heladería Da Massimo os esperamos con muchas novedades y con los sabores de siempre. Queja artesana del puerto, Kinder Bueno, hipopótamo, Nutella y Ferrero Rocher. También en nuestra yogurtería podrá disfrutar del mejor café italiano, crepe, zumos naturales y nuestras tartas artesanales. Y si está tranquilo en casa y no quiere salir, no te olvides de nuestro reparto de domicilio llamando al 687-23-1575. Entra en nuestra web y consulta los sabores del día. Visítanos en calle Luna 22 y en calle Luna esquina Misericordia. ¡Chao! Audiovisual e Iluminación Profesional Ojeda SL. Una empresa innovadora siempre con los últimos avances tecnológicos del sector. Con técnica integral para cualquier tipo de evento. Ofreciendo a nuestros clientes fiabilidad, calidad, servicio personalizado y profesionalidad. Tal y como se merecen los clientes que depositan su confianza en nosotros. Una empresa activa y con cobertura en toda Andalucía. El éxito de su evento es nuestra mayor satisfacción. Toda una realidad demostrada. Más de 20 años con el espectáculo y la cultura. Audiovisual e Iluminación Profesional Ojeda SL. Talleres El Palmar, más de 25 años de experiencia en el sector del automóvil. Contamos con el servicio de recepción activa para darte la mejor calidad a la hora de reparar tu automóvil. Somos especialistas en vehículos híbridos y eléctricos. También realizamos la pre-ITV de tu coche para que no te lleves sorpresas inesperadas. Hacemos trabajos de carrocería y pintura. Taller concertado con compañías de seguros y renting. Pregunta por nuestros vehículos de sustitución. Talleres El Palmar, te sorprenderás de nuestra experiencia, calidad y servicio. Encuéntranos en calle Matías Balsera, número 10. Teléfono 956-87-6158. El Puerto de Santa María.
Pues de la estación de penitencia nos vamos a la carrera oficial y ahí empezamos a ver, después de muchos cirios, de muchos capirotes, empezamos a ver al fondo a la imagen de ese misterio de los afligidos. Un portentoso misterio que vemos cómo avanza poco a poco por el interior de la Plaza Peral, por esos palcos, por esa carrera oficial, por ese sitio obligado de paso a todas las hermandades de nuestra ciudad. Y un sitio que queríamos ofrecerle en este Lunes Santo también para tener distintos puntos de vista de la Semana Santa del puerto, para que lo podáis vivir como cualquier portuense que se echa hoy a la calle para vivir la Semana Santa. Y también queremos tener presente este punto como es la carrera oficial. Pues con esa imagen perfecta y preciosa que nos ofrece el compañero Antonio, ahí vemos al fondo el consistorio y también, por supuesto, otra manera diferente, mucho más oficial que lo que te da esa carrera oficial, ¿no? Más allá de las calles, lo que son los recovecos del centro, en este caso mucho más oficial de este momento. Es un sitio donde se esmeran en poner unos adornos acorde con la festividad que estamos celebrando. Es la casa de todos los portuenses, ¿no? Como es el ayuntamiento, y que menos que luzca adornado. Vemos que incluso algunas un poco menos adorno que los últimos años, pero que menos que luzca adornado el ayuntamiento para el paso del señor por él, vamos, por esta casa de todos los portuenses y que haya presencia municipal en ese palco. Del primer templo portuense a la casa del puerto, en este caso del ayuntamiento, en este afligido que viene marcando ese paso. Y siempre lo hemos comentado, ¿no?, a lo largo de toda esta retransmisión, ese paso decidido que siempre marca muchísimo este misterio, ¿no?, que la verdad que simplemente la forma, la manera que tiene de andar es característica. E incluso toda la hermandad, ¿no?, desde la cruz de guía hasta el último, hasta la banda, la forma de andar es característica, siempre al frente, sin ningún alarde, y siempre buscando lo que ya ellos han realizado, su estación de penitencia, que es lo más importante para esta hermandad, y ya buscando de nuevo la recogida hacia esa capilla de San Juan de Dios, ya buscando esa ribera del río para ir acabando el trayecto por este itinerario. Y como bien dice, esa cuadrilla costalero con ese paso largo, que parece que el señor con la túnica le va andando verdaderamente, en vez de ir sobre el paso. Un misterio que viene a representar ese momento prácticamente antes de empezar la crucifixión, el Gólgota, y sin embargo el paso es decidido, aun sabiendo lo que le espera, aun sabiendo el final que tiene, no para en su empeño de seguir andando paso tras paso. Cristo no paró, ahí Jesús de Sirene, vamos a decir que representa a los cristianos, que los ayudamos de ir a ese martirio, a esa crucifixión, para que muera por y para nosotros, para salvar al mundo. El misterio representa ese momento, no, en esa ayuda donde Cristo ya no puede más, y los propios centuriones romanos buscan a esa persona del pueblo para que le eche esa mano hacia el último, vamos a decirlo, tu último suspiro, el último aliento para llegar a poner fin a todo. Ayer lo veíamos tan feliz en esa borriquita, entrando en el pueblo y aclamados por todos. Después fue flagelado, ya como primer castigo que sufrió Cristo, esa flagelación. Empezó a tener dolor por todo el cristianismo, y ya lo vemos decidido, va hacia ese Monte Calvario y la pasión, que son diferentes escenas, y como siempre decimos, esos pasos en la calle, que son catequesis plásticas para que todos comprendamos el martirio que sufrió el Señor para salvarnos a todos, Luismi. Los diferentes estados en el que vamos a pasar desde ese domingo triunfal, domingo de Ramos, donde va a llegar aclamado por todo ese pueblo, por todos los que esperan un cambio, y al final van a ser prácticamente los mismos los que van a decir, los que van a decidir quién tiene que ser crucificado, quién tiene que ser salvado. Pero hemos dicho anteriormente que al final de toda la historia va a haber un final feliz. Al final va a ser la resurrección y ese triunfo importantísimo, el que vamos a tener la oportunidad de disfrutar ese domingo más grande para el cristianismo, que ese domingo de resurrección. Esto pasa, todo este martirio pasa para hacer el día más feliz para todos los cristianos, como es ese domingo de resurrección, en el que Cristo
resurge de la muerte, ¿no? Triunfa sobre la muerte y se hace presente a todo el cristianismo con su resurrección. Y vamos a dejar estos sones de la capilla Vía Sagra del puerto de Santa María. Hemos andado miles de kilómetros. Hemos subido las montañas más altas. Hemos sentido que estabas muy cerca. Todo lo hemos hecho para comunicarnos contigo. Hemos visto el futuro. Q-Comunicación. Diseñados para comunicar. Imprenta Boyullo, imprime tu idea. Todo tipo de impresión en papel, adhesivos, libros, cartelería, folletos, tarjetas de visita, sellos de caucho, plotter, vinilos, lonas. Servicio de impresión digital y copistería. Imprenta Boyullo. Le atendemos en el centro del puerto, calle Cielo 67, teléfono 956-86-1013. Imprenta Boyullo, imprime tu idea. Para desayunar, para merendar, para reír, para los niños, para las copas, para el verano, para los actuales, para los auténticos, para las madres, para regalar, para querer lo tuyo, para la buena vida, para celebrar, para los grandes acontecimientos, para quererse, para las parejas, para los jóvenes, para las fiestas, para bailar, para los tradicionales, para rezar, para relajarse, para dar la lata, para decorar, para los elegantes, para el día, para la noche. Y para ti, Tejas Artesanas del Puerto en Cien Palacios.
empresa especializada en la recogida y transporte de residuos sólidos. Apostamos por la ayuda, la conservación y la colaboración con el medio ambiente, centrándonos en la adecuada gestión de los residuos, consiguiendo la autorización por parte de la Consejería de Medio Ambiente y avaladas por el sistema de calidad ISO 9001 y medioambiental ISO 14001. Disponemos de una planta de almacenamiento y clasificación de residuos sólidos asimilables urbanos para su recuperación. Usama, colaborando con el medio ambiente. Tractoría Pizzería Caruso, las pizzas de toda la vida. En Caruso contamos con más de 15 pizzas distintas, patatas, gondolinas, ensaladas, pastas o salsas. Pizzería Caruso, en Avenida Micael Aramburu 32. Servicio a domicilio, teléfono 956 85 20 20 y 956 85 01 25. Pague con tarjeta en su casa. Si tienes hipoteca y llevas más de un año pagando la misma cuota mensual, seguramente tengas cláusula suelo y además tu entidad bancaria probablemente te impusiera el abono de los gastos notariales. Nuestros clientes ya han obtenido sentencias favorables y han recuperado su dinero. Defiende tus derechos y reclama el dinero que te pertenece. Contacta con nosotros por teléfono o por correo electrónico y analizaremos tu caso sin compromiso. Hoy empezamos a contemplar ya el palio, este cierre ya de este Lunes Santo en esta carrera oficial. Un palio que empieza a encarar esta Plaza Peral para tomar ya calle larga. Y qué difícil va a ser este año ver un palio con la candelería completa. Me voy a quedar con esa pena en estos primeros días de Semana Santa. Esperemos que mañana ya el viento se vaya por fin y podamos ver una candelería que es como luce bonita un paso de palio. Ojalá que sí, porque el tiempo, aunque el viento ya se va notando que cada vez va aflojando, prácticamente ya inexistente, es una plaza muy abierta, con mucho recoveco, donde es muy complicado, ¿no?, el que una candelería, y más de esta característica, pueda lucir, pero a buen seguro que con el paso de las próximas jornadas, los próximos días de esta Semana Santa, pues podamos disfrutar de una candelería encendida que pueda iluminar la cara y el rostro, ¿no?, de los distintas vírgenes que van a representar esta dolorosa. Sin embargo, si vemos todos los cirios de los hermanos encendidos, cosa la cual ayer fue totalmente imposible, por lo menos vemos algo de luz en esta Semana Santa, y a lo mejor ahora cuando ya ríe el paso al final de la, cuando vaya encarando ya la calle larga, el encendedor de velas se líe y la consiga encender completa y ya aguantar hasta la recogida. Ojalá que sí. Otra de las características de esta cofradía, ahí está ya con esos cirios levantados, iluminando ese camino, ese andar de esta prácticamente ya recogida de esta cofradía del Lunes Santo. Y decir que vamos a estar continuando aquí en esta vuestra pantalla, en esta ventana que seguimos ofreciendo en esta Semana Santa del puerto de Santa María, donde día tras día vamos a seguir llevando todas las cofradías del puerto. Y hoy nos ha tocado este Lunes Santo de afligido, pero que mañana vamos a continuar a lo largo y ancho de todas cuantas cofradías van a estar presentes en esta Semana Santa. Mañana es el día de contraste en la Semana Santa del puerto, con esa misericordia, con la alegría y con ese dolor, estricta penitencia. Vamos a ver imágenes en la calle como nunca las hemos visto, y vamos a llevaros hasta vuestros hogares desde las cámaras de Andaluz, y como siempre mañana más y mejor, Luismi. Pues nosotros, que vamos a poner ya el punto final a esta retransmisión, no sin antes dar las gracias, y sobre todo a aquellas personas que nos están siguiendo día tras día, que no pueden disfrutar como nosotros lo estamos haciendo a pie de calle de esta Semana Santa, con este Lunes Santo triunfal. Alex Íñigo, muchas gracias, nos vemos mañana, y mañana, como tú bien dices, más y mejor. Pues eso, Luis, mañana disfrutar de misericordia, dolor y sacrificio en la calle.
Hemos andado miles de kilómetros. Hemos subido las montañas más altas. Hemos sentido que estabas muy cerca. Todo lo hemos hecho para comunicarnos contigo. Hemos visto el futuro. Q Comunicación. Diseñados para comunicar.